Somos los trabajadores y trabajadoras que ante la ausencia de derechos construimos nuestro propio sindicato para conquistarlo. Somos los trabajadores y sobre todo trabajadoras que estuvimos y estamos en la primera línea con las ollas populares, con las potas sanitarias, en la comercialización y producción de alimentos. Somos las trabajadoras que nos inventamos nuestro propio trabajo. Fuimos descartadas por el mercado. Si esto sigue así, los movimientos sociales no van a tener otra opción de que reclamar cada vez más, por ampliar los cupos que hoy son realmente limitados. Por lo tanto, la única solución posible en esta situación es un ingreso de base masivo que reconozca además que los trabajadores informales, como le dicen ellos, que las trabajadoras de cuidado, que los pueblos originarios, campesinos, indígenas, pequeños productores y que los estudiantes pobres realizan un trabajo que tiene que ser reconocido y remunerado por la sociedad. Esperar más. Hoy es el momento de empezar por los y las últimas.